¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo ¿Qué tal, Tiltil? En formato en vivo. Estamos hoy desde nuestro hogar porque, como ya lo comentábamos desde ayer, producto de la pandemia del coronavirus y también de las medidas que ha tomado el gobierno, estamos cada uno en nuestra casa, en el control. También en su hogar está nuestro amigo Eduardo Cerda, así que él en los controles y Héctor Omar te acompaña en la conducción de esto que es el ¿Qué tal, Tiltil? Hoy online. Queremos saludar, por supuesto, a toda la gente que se comienza a conectar con nosotros y comienza a ser parte de este programa vía streaming y también puedes revisar después de esta transmisión en vivo, lo podrás revisar a través de nuestro Facebook, que es Teo Tiltil. Queremos agradecer también una vez más a quienes hacen posible que nosotros estemos transmitiendo a esta hora de la noche. Partimos por Manzano Market, nuestros amigos de Alto del Manzano, que hoy además tienen un premio increíble porque entre las personas que comenten nuestro espacio a través de tanto Facebook como a través del WhatsApp, que te lo voy a dar enseguida, y también aparece, por supuesto, aquí en el recuadro, te puedes ganar dos canastas familiares. Vamos a sortear para dos vecinos o vecinas de nuestra comuna, dos canastas familiares entre quienes comenten y participen junto a nosotros en este ¿Qué tal, Tiltil? Y también, por supuesto, la voy a mostrar aquí en pantalla. Mira, me corro un poquito para que se vea bien. Cervecería La Petaca, ubicados aquí en el Valle de Volpaico. Ellos, esta es una edición especial, una Rye Saison, ¿ah? Así que ahí está, muchachos. Cervecería La Petaca para que también se contacten con ellos. Van a aparecer los teléfonos seguramente en pantalla y de lo contrario, más ratito va a estar también la publicidad totalmente completa. Recuerden, la canasta familiar hoy día se va sí o sí, así que para que todos los amigos ya comiencen a conectarse con nosotros, a dejar sus saluditos aquí a Te Veo Tiltil. Ya, muchachos, vamos a comenzar nuestro espacio de hoy porque partimos con invitados hoy. Tenemos, antes que el invitado, te quiero comentar algo muy importante porque hubo una modificación y la municipalidad también lo entregó hoy día a través de sus distintas redes. Se habilitó una barrera sanitaria en Tiltil, en la salida norte de Tiltil, cerquita del pueblito. Por ahí se habilitó, junto a la Seremi de Salud Personal Municipal, se habilitó una barrera sanitaria, un control sanitario, para también resguardar la salud de las vecinas y vecinos de nuestra comuna. Ahora sí, ya nos comenzamos a conectar. Queremos saludar a quien será parte de este espacio hoy día, con quien vamos a estar conversando de contingencia, del coronavirus, de todo lo que pasa en la comuna, con nuestro amigo vecino de Huertos Familiares y sociólogo, César Villagra. César, ¿estás por ahí? Hola, sí, acá estoy. Buenas noches, Héctor. Buenas noches también a todos quienes nos ven en sus casas. César, agradecerte el contacto, agradecerte que quieras ser parte de esta conversación aquí en Te Veo Tiltil, en este ¿Qué tal, Tiltil? ¿Qué opinión te merece a ti desde la vereda, primero como vecino, de lo que está pasando a nivel comunal y a nivel nacional con el tema del COVID-19? Mira, la verdad es que lo que estamos pasando en este momento, la crisis sanitaria, emergencia sanitaria, pandemia o como queramos llamarlo, es una cuestión que no tiene precedentes y creo que necesariamente tenemos que poder mirarlo desde distintos ángulos y de distintos puntos de vista y a distintas escalas, incluso si se quiere. Creo, no recuerdo que haya habido en la historia de la humanidad una crisis, un problema de esta envergadura y con esta extensión, ¿no? Si bien, y por estos días han salido muchos recuerdos de, por ejemplo, ¿no?, el siglo XIII, la peste negra y otras enfermedades que han sido muy, que han afectado mucho a la humanidad y que han cambiado un poco la historia y han condicionado un poco el desarrollo de la historia. Con este nivel de desarrollo y con este nivel de propagación no había habido nunca ninguna crisis. Y por lo tanto eso, digamos, al no haber precedentes, obliga a ir inventando o a ir pensando medidas sobre la marcha que finalmente lo que hacen es que nos enfrentemos a un fenómeno que es nuevo, ¿no? Y al ser un fenómeno nuevo, y es un poco lo que vemos, ¿no? De hecho, la experiencia o las alternativas que se toman acerca de cómo enfrentar el COVID-19 se basa fundamentalmente en la experiencia comparada de los países que ya
que están viviendo la misma situación que nosotros con semanas o con días de anticipación. No Oye, hay fórmulas hechas. pero dentro de todo esto, la globalización es una cuestión clave dentro de la expansión de la enfermedad, porque claro, hablabas tú hace un minuto atrás del tema de la peste negra u otras enfermedades que tal vez fueron importantes en su minuto, pero la globalización hace que la conectividad mundial permita o haga que el desarrollo de cualquier enfermedad se ramifique como potencial, ¿no? Absolutamente, pues la conectividad que tenemos hoy en día permite que uno en cosa de horas pueda dar la vuelta al mundo completamente en un avión, ¿no? Imagínate que la propagación del virus y finalmente que es la forma en que llega a Chile es con casos que venían desde el extranjero, ¿no? Y que finalmente hay un tema y es una cuestión que Chile geográficamente siempre tiene una particularidad, ¿no? Y es que somos como una isla, ¿no? Se supone que estamos muy lejos de Tenemos todo, además, po. desierto en el norte, tenemos el estrecho de Magallanes en el sur, tenemos cordillera, tenemos océano, estamos aislados por todas partes. Y eso ha influido, en mi parecer, bastante en la idiosincrasia que tenemos como país. Somos un país que cree, en general, que sabemos mucho de todo, pero no tenemos mucha visión de mundo en general, ¿no? Y eso que es son ciertas barreras naturales que de cierta forma puede permitir algún tipo de ventaja comparativa si se cierran los pasos y se controla ahí el tráfico de personas. Al no ocurrir en forma temprana, el virus llegó por avión. Po. Llegó por Sí, hoy. avión con las personas que venían viajando fundamentalmente a Europa en crucero. Y efectivamente, la movilidad que tenemos, imagínate, dentro de los primeros casos de personas que había sospecha de que pudiesen estar en contagio, llegaban al aeropuerto internacional en Santiago y en cosa de horas estaban en Iquique, en Antofagasta, en Temuco y desde ahí a otras localidades. De todas maneras, oye, César, tengo una consulta con respecto al aspecto más local. Tú vives acá en la comuna de Tiltil, obviamente vives en huertos familiares. ¿Cómo ves tú la respuesta de la comunidad y también de las propias autoridades con respecto a cómo se ha trabajado en relación al COVID-19? Mira, la respuesta, yo creo que la respuesta a nivel nacional ha sido un poco tardía, ¿no? Y vemos un poco esta suerte de dualidad que vemos al ministro un día decir no, tomar una medida como decretar cuarentena es Kramer. irresponsable y a los pocos días lo encuentras declarando justamente las medidas que un par de días atrás decía que era irresponsable, que era exagerado, que no había por qué tomarla. Entonces siento por ahí que las respuestas han sido un poco tardías. Luego, y creo que es un fenómeno súper interesante el hecho de que ante esa respuesta tardía del gobierno central se han ido fortaleciendo liderazgos locales, ¿no? Los Y alcaldes, ¿no? es así, de los alcaldes fundamentalmente, y es así donde tú tienes que, y esto de todo el espectro político, ¿eh? Más allá de por ejemplo, Daniel Jadue, que finalmente se escapa un poco de la norma y que lleva un par de años ya marcando la pauta con respecto a distintas innovaciones que siempre Provenía escuchamos traer no se el podía hacer y finalmente se hacen. Fíjate usted hoy día a alcaldes del otro sector político de derecha, como Codina Rodolfo Carter, Carter. por ejemplo, como Germán Codina, que además en su rol de presidente de la Asociación de Municipalidades también juega un rol ahí preponderante. Pero Carter que de plano se planta y dice, bueno, vamos a cerrar los malls. No olvidemos que cuando el día, no recuerdo exactamente, el día lunes 16, si no me equivoco, cuando finalmente nos enteramos como país que estábamos enfrentando un problema serio, nos enteramos cuando el día domingo varios alcaldes comienzan a suspender clases en sus comunas.
Sí. ¿no? Y frente a esa suspensión masiva de clases que empiezan a suspenderse en distintas comunas como fichas de dominó, se empieza a configurar un escenario donde finalmente caemos en cuenta de que, oye, chuta, parece que esto es serio, ¿no? Entonces ahí se van potenciando liderazgos locales ante la no existencia de un claro liderazgo y una clara conducción a nivel nacional. Y particularmente en nuestra comuna de Tiltil, Eso te yo iba a preguntar, ¿cómo lo siento veía allí? que yo siento que en nuestra comuna es bastante evidente que no se ha ejercido ese liderazgo. Yo no sé, pero al menos mira, cuando estamos, yo llevo ya varios días, semanas en cuarentena voluntaria, tengo la posibilidad de hacerlo. Y por lo tanto, la forma en que nos comunicamos es a través de redes sociales, a través de las noticias. Y he visto alcaldes participar en distintas instancias locales dentro de sus comunas, pero a nuestro alcalde yo no lo he visto. He visto que a través del perfil de Facebook de la municipalidad se han ido entregando información más paulatinamente, pero la figura del alcalde no se ha visto y eso ha hecho o ha permitido o deja un espacio ahí disponible para que aparezcan nuestras iniciativas y en ese sentido han aparecido iniciativas ciudadanas El de, caso por ejemplo, negro. desinfectar calles. Sí. Y yo siento que en el caso de Tiltil, bueno, creo que aquí tenemos dos planos de análisis bastante distintos. Uno que es el que vemos los que estamos conectados en redes sociales, que estamos interconectados en este mundo virtual, ¿no? Y una que puede Donde final. ¿Perdón? Y una visión distinta que puede tener la gente que no tiene acceso a redes sociales y que lo ve desde otra prisma. Lo que pasa es que bajo esta situación de cuarentena voluntaria, de aislamiento social, que finalmente es la medida más efectiva para contener la propagación del virus, las personas que no tienen esta conectividad virtual, pensemos en adultos mayores, para quienes la computación es una cosa les es ajena todavía, Cercana. no tenemos información sobre ellos, po. No tenemos información, a no ser que sean nuestros vecinos y uno visualmente los vea, no sabemos qué es lo que está pasando. Yo personalmente siento que no tenemos mucho el control ni tenemos muy claro cuáles de nuestros vecinos son adultos mayores que viven solos, cuántos de ellos se vacunaron, cuántos de ellos necesitan ayuda y apoyo para hacer compras, para retirar medicamentos. Siento que en ese sentido, bueno, la posta de Polpaico parece que es un poco más. Yo he visto que a través de redes sociales también organizan un poco mejor eso, convocan a los vecinos que falta vacunarse a que se vacunen. Entiendo que hay medidas que están permitiendo que los vecinos puedan retirar acá localmente los medicamentos que tenían que retirar habitualmente en el Hospital San José, de modo de descongestionar un poco. Pero es un mundo en que finalmente siento que necesita aún más atención. Te pongo un ejemplo, y no es una cuestión tan desconocida. Aquí cerca en Santa Matilde, no, perdón, en Los Lingues, hay una cantidad de adultos mayores que es considerable respecto a la población. Varios de ellos tienen movilidad reducida. Bueno, ¿qué está pasando con ellos? Fija, yo lo planteo desde mi ignorancia porque no lo sé, pero lo planteo también como una preocupación porque justamente es el grupo de riesgo. De todas maneras. Oye, César, te quiero invitar a que hagamos una breve pausa, pero antes que eso, y para poder seguir conversando contigo también acerca de la comuna aquí en el Qué Tal Tiltil, quiero enviar saluditos a quienes han ido conectando con nosotros, a Andrea Paz Astorga, que está desde Caleu. Así que un saludo muy especial para la gente de Caleu. Es lindo Caleu, hemos estado también haciendo entrevistas allá, así que un saludo muy especial a toda la gente que nos ve a través de Teo Tiltil en Caleu. También saludar a Álvaro González, a Marlene González. Quiero saludar también a Cecilia Sandoval, que dice: Hola, qué bueno que puedan saludar y saber de mi Tiltil. Un gran abrazo desde la quinta región. Mira, si ustedes están amables, sería desear.
de saludar a mi papá, que lo amo mucho y que se cuide. Allá estaremos juntos, gracias. Así que también ahí para Cecilia Sandoval un saludo y también a quienes estén conectando con nosotros, tanto a Estudillo, Parry Iturrieta, a Natalia Benítez, a Mariela Vargas, a María Estudillo, a Gonzalo Parra, a Freddy López y también a Luis Espina, a quienes están siguiendo nuestra transmisión aquí a través de este ¿Qué tal, Tiltil? Por las pantallas de TVO. Vamos entonces, vamos a hacer la pausa, ya regresamos. Recuerden que todos los que están comentando y participando están en el sorteo ya para fin del programa de las canastas familiares por encargo de los amigos de Manzano Market. Vamos a la pausa y regresamos. Cervecería La Petaca, elaborada en el Valle de Polpaico. Es una cerveza 100% artesanal, con cuerpo, sabor y alma tiltilana. Conócenos y contáctanos en Instagram, arroba Cervecería La Petaca, o al fono más 569-672-69000. Seguimos haciendo este ¿Qué tal, Tiltil? A través de TVO Tiltil y TVOTiltil.cl, por supuesto. Síguenos en las distintas redes sociales, Facebook, Instagram, también al teléfono, ¿ah? Recuerda que nuestro teléfono también está apareciendo en pantalla para que nos envíes tus WhatsApp, tu audio, si quieres informar algo, si tal vez tienes alguna noticia que contarnos, también, por supuesto, estamos ahí para atenderte. Antes de seguir conversando con César y producto de una noticia que acabo de recordar, hay una iniciativa muy positiva aquí en Huertos Familiares y es que un grupo de jóvenes de acá de la comuna y de Huertos Familiares en particular están con estas jaulas para envases de plástico que están ubicados en distintos puntos en el Happy y en otros lugares de afluencia de público para que tú puedas llevar tus residuos de plástico. Reciben solo PET 1 y PET 2, ¿ya? Que son tipos de plástico específicos, aparecen en el fondo, por no decir en el potito de los envases, ahí dice que es en el triangulito, aparece el número del tipo de PET que es para que ustedes puedan también ayudar al planeta y que trabajemos también en esto del medio ambiente, porque somos una comuna muy azotada y siempre viene bien que empecemos ya a hacer cosas. Y como hemos dicho en alguna otra oportunidad, siempre es bueno que la comunidad, a través de la autogestión, cuando no hay respuesta de las autoridades, a través de la autogestión, genere iniciativas. Así que felicitaciones para los chicos que están en esto y apoyarlos siempre aquí a través de TVO Tiltil. Quiero saludar a quienes se siguen conectando, viendo nuestra transmisión. Saludamos a Francisco Alfaro, saludamos a Fina Montenegro desde Tiltil, saludamos al amigo Nelson Pino también y a la Nati Cartagena, que también se acaba de conectar con nosotros a través de la transmisión vía Facebook. César, ¿estás por ahí todavía? Acá estoy. Perfecto. Oye, Sigo César. cuarentenado. Muy bien. Oye, César, y estábamos hablando hace unos minutos atrás de cómo más o menos se veía el contexto más genérico. Hablábamos acerca de esto de las medidas que tal vez son un poco tardías, tanto desde el nivel central como del nivel comunal. También hablamos de las iniciativas que se han ido como autogestionando. ¿Cuál crees tú que sería el principal llamado que podríamos hacer nosotros como medio y tú también? Desde tu vitrina y desde tu experiencia, desde tu campo laboral, a la gente y que le puedan quedar grabado esto del quédate en tu casa, si es que puedes, porque todos entendemos que hay gente que tiene que salir a trabajar, pero ¿cuáles serían las principales recomendaciones entendiendo lo que se viene? Que dicen que la semana que pasó y la semana venidera es el peak dentro del coronavirus acá en Chile. Sí, mira, algunas precisiones. Yo estuve viendo el trabajo de algunos colegas que se dedicaron a modelizar, ¿no? En base a los datos que hay disponibles, que convengamos que no es una gran cantidad de datos, ¿no?
pero eso lo, o sea, mete a un programa computacional y se modeliza, y eso indica algún tipo de plazo, sugiere plazos distintos. Sugiere que perfectamente podríamos estar con coronavirus hasta junio del presente año, ¿no? Eso como una precisión, como una segunda precisión. Yo en términos generales soy bastante partidario, tengo fe aún en la humanidad y creo que aún es posible, o creo que tenemos que aspirar a que sea posible el que las personas, los ciudadanos del país, podamos comportarnos de una forma cívicamente correcta, no en forma empática, solidaria, sin la necesidad de que nos estén obligando a hacerlo. Y siguiendo un Esto poco esa línea, yo, ¿sí? de los cierres total, a tu juicio, ¿está bien o está mal? Esto de la cuarentena total que muchos sectores piden, sobre todo políticos, y que el ministerio de gobierno ha dicho de frente a que no es el camino, que no ha dado buenos resultados en otros países. ¿Es el camino el cierre de la cuarentena total? Voy allá, pero antes te respondo la pregunta anterior, que es que, mira, yo creo que todas las personas que tengan algún nivel de duda, de incredulidad, qué sé yo, y aquí se abre el espacio para todos. Yo he escuchado teorías del origen del coronavirus, va desde una sopa de murciélago que alguien cocinó en China, hasta un arma bacteriológica que Estados Unidos habría inoculado en ciertos países para manejar, digamos, los estallidos sociales que estaban ocurriendo. Más allá de eso, desde un punto de vista sumamente, sumamente personal, el virus está, ¿no? Vemos que hay gente contagiada, vemos que hay gente que desgraciadamente fallece. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros frente a eso? Yo siento que cuando uno se plantea esa pregunta, es guardando las proporciones, por supuesto, como jugar a la ruleta rusa, ¿no? ¿A qué me refiero? Tú, no sé si todo el mundo conoce el juego de la ruleta rusa, pero es con una pistola, le ponen una sola bala Paseamos con onda. y eso significa que tú tienes entre seis posibilidades, solo una de que la bala te Claro. toque la bala, digamos, ¿no? Acá es más o menos lo mismo. Si nosotros no nos cuidamos, si no hacemos cuarentena voluntaria, cabe la posibilidad de que no nos pase nada. Cabe la posibilidad, especialmente los que no pertenecemos a los grupos de riesgo, que nos contagiemos y no experimentemos una enfermedad grave y mucho menos mortal. Pero cabe la posibilidad de que lo sea. Cabe la posibilidad de que nosotros nos contagiemos y nosotros terminemos contagiando a nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, que son las personas que están en el grupo de riesgo, y para ellos probablemente un contagio va a ser, la posibilidad de que sea grave o mortal es mucho más alta. De Y la todas maneras. pregunta ahí es, ¿queremos hacer ese juego o no queremos arriesgarnos? Porque finalmente en el juego de la ruleta rusa, uno puede ganar un montón de veces, pero puede perder una sola vez. No hay Claro. más alternativa, ¿no? Y yendo a la pregunta de si finalmente los cierres totales son correctos o no, yo creo que sí. Yo creo que sí, que bajo las circunstancias en las que estamos, y a pesar de que pueda parecer de repente hasta contradictorio lo que digo, creo que sí, porque finalmente la única medida que bajo distintos escenarios ha mostrado ser eficaz es el aislamiento. El aislamiento de no juntarse, porque finalmente cuando los seres humanos nos juntamos tendemos a hablarnos de cerca, porque si no tendríamos que estar gritando, y en eso está la posibilidad de que alguna persona contagiada pueda contagiar a los demás. Entonces, es un poco como en el fútbol, ¿no? Cuando dicen que la mejor un ataque es la mejor defensa. Acá es mejor no estar cuando está la situación de riesgo, ¿no? Y eso implica restringir la libertad de movimiento, eso implica quedarse en la casa en la medida de lo posible. Sin embargo, y como
como retomando un punto que te mencionaba anteriormente, Chile geográficamente ya tiene varias barreras que nos permiten estar más aislados. Siento que la medida del control que se hace también ha sido, siento que si se hubiese hecho un control más férreo desde un principio en los aeropuertos y en los puertos, que son como los lugares que nos van quedando de acceso al país, se podría haber controlado mucho más. Asumiendo que eso ya no fue, digamos, y las medidas que se tomaron son las que se toman, siento que hoy día la posible medida de que se sigan sumando comunas a la cuarentena total, es una medida acertada, pero que aún es limitada y que aún falta, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, y eso va muy relacionado con una cuestión más de fondo, y aquí déjame hacer un paréntesis porque pa explicar un poco más detenidamente esto. En la mayoría de los países del mundo, la llegada del COVID-19, del coronavirus, ha significado una crisis sanitaria de proporciones. Tenemos países que nosotros considerábamos desarrollados, mucho más preparados, que nosotros siempre miramos como referente. Tienes Estados Unidos, Italia, Francia, España, que están viviendo situaciones muy, muy complejas, donde finalmente está muriendo mucha más gente, la gente lleva ya en sus casas bastante más tiempo del que llevamos acá. Pero en Chile, la llegada del coronavirus se produce en medio de una crisis política de representación, que es un elemento no menor y que finalmente nunca ha pasado. Hoy día, discursivamente, si uno prende las noticias, tendemos a hablar del coronavirus y del estallido social como una cosa separada y que ahora el tema es el coronavirus. Yo siento particularmente que hay un problema, y tenemos un problema que está altamente vinculado, entendiendo que todas las medidas que se puedan estar tomando están siendo tomadas por un gobierno que tiene un apoyo que no es mayoritario y por lo tanto genera mucha incerteza. Y en momentos de Duda, crisis, una de las dudas y cosas que rechazo. más... Sí, pero en momentos de crisis, una de las cosas que más cohesionan a la comunidad es la credibilidad en sus instituciones. Y hoy día, las personas, muchos habitantes de este país, no creen en las instituciones. Y es una cuestión que tampoco es gratuita. O sea, si tú uno se remonta no mucho tiempo atrás, tenemos situaciones que son un tanto, no sé, son difíciles de creer, como por ejemplo que el propio gobierno a través de distintas instituciones haya realizado un montaje para inventar un conflicto, un enfrentamiento armado en territorio mapuche. De eso, digamos, no estoy inventando nada, no estoy dando crédito a teorías conspirativas, está ahí la evidencia. Por lo tanto, con antecedentes como eso, con antecedentes de que finalmente van aportando a juntar, digamos, este descontento que explota el 18 de octubre, tienes una situación donde hoy día a este gobierno le toca conducir una crisis con una parte importante de la población que no le cree, más allá de si está de acuerdo o no está de acuerdo, ¿no? Y que por otra parte, son medidas que les falta, y ahí retomo el hilo. Por ejemplo, la primera cuarentena que se decretó en 7 comunas restringía la libertad de movimiento. Sin embargo, en las comunas aledañas no existía tal restricción. Por lo tanto, las personas que vivían en una comuna y trabajaban en otra, o trabajaban en otra comuna y vivían digamos, fuera de estas comunas con cuarentena, pero trabajaban allá, empezaron a buscar salvoconductos, permisos, y la movilidad se produce igual. Es cierto que baja un poco la intensidad, pero con el correr de los días son medidas que se hacen difíciles de implementar en la práctica. Piensa Claro. en el solo hecho de, y yo creo que es un problema complejo, complejo, y que va, una vez que termine la crisis sanitaria, va a seguir teniendo eco, que es la resolución de la Dirección del Trabajo que autoriza a los empleadores a no pagar sueldo. Entonces, César. por una parte restringimos la libertad de movimiento, es decir, hacemos el llamado que quédense en su casa, pero por otra parte y con hechos,
se está mostrando que si usted se queda en la casa, probablemente no va a tener que comer. Oye, César, Entonces se produce ahí una pero dualidad súper compleja de poder aplicar. oye, pero para hacer un contrapunto y llevarlo al término comunal, el tema de quedarse en casa, entendiendo las complicaciones que Tiltil tiene como medio de transporte, porque hay que viajar a Santiago, hay mucha gente que sigue viajando a Santiago en la actualidad, la comuna de Santiago también es una comuna que está cerrada. Tú eres pasajero de bus, me imagino que no te has movido mucho en esta semana por razones lógicas, pero la particularidad de eso, ¿cómo crees tú que la comuna de Tiltil está preparada en términos de conectividad para resolver situaciones como las que estás pasando ahora? No está preparado. No está preparado porque tú tomas el bus y no te puedes bajar en Mapocho. Por ejemplo. Claro. Entendiendo que tanto la comuna de Santiago como la comuna de Independencia están bajo esta modalidad de restricción de la libertad de movimiento. O sea, solo podría llegar a Estación Central, ¿no? Solo podrías llegar a Estación Central. Imagino que las Pasando por personas Santiago. que tienen que trabajar tienen que estar portando sus salvoconductos, sus permisos, y de esa manera, digamos, se puede. Pero hasta donde yo entiendo, no se ha hecho ninguna adecuación particular en los recorridos de los buses, por ejemplo, para facilitar la movilidad. Contrariamente, lo que ha habido es una ampliación de las frecuencias de los servicios. Y si antes Sí. pasaba cada media hora, ahora la frecuencia es un poco más amplia, digamos. Oye, César, pero además, y antes de que hagamos la segunda pausa del espacio, quiero hacerte una pregunta. La autodeterminación, y lo conversábamos hace un rato atrás porque hablábamos de iniciativas locales, de las iniciativas de ciertos vecinos, la autodeterminación ante la lentitud o la inoperancia, incluso en algunos casos de las autoridades, ¿cuál es la evaluación que haces tú como sociólogo de esto? ¿Realmente se da lo que hemos leído en algunas partes también, que como que la crisis nos ha llevado a humanizarnos un poco más y a salirnos, algunos voluntarios y otros no tan voluntariamente, de este sistema que está impuesto, donde todo es para ayer, donde todo es correr, donde todo es dinero? ¿Nos ha humanizado un poquito más la crisis? Claro, de todas maneras, ¿no? De todas maneras, con un pero. Siempre creo que es bueno poner la situación en contexto. Y es que, a mi parecer, puede haber gente que opine distinto y creo que siempre es bueno producir ese intercambio. Pero a mi parecer, nosotros como país, en general, vivimos en una burbuja. Y particularmente vivimos en una burbuja donde creemos colectivamente que la identidad nacional es algo mucho más parecido a la identidad de la región metropolitana y que el mundo, como nuestra visión del mundo, corresponde mucho más a las dinámicas que de interacción personal, qué sé yo, de reproducción de las condiciones de vida, el ritmo de vida, corresponden mucho más a la vida de la región metropolitana en particular que a la diversidad con la que cuenta el país. Te puedo asegurar que las dinámicas de vivir, trabajar y amar, decía Saramago, ¿no? De la región metropolitana son distintas a las de la quinta región, son distintas a las de la primera región, son distintas a las de la undécima región. Piensa que Y nosotros además, estamos en Santiago y piensa que la mitad, no sé, en algún momento yo tuve la oportunidad de viajar hasta Chaitén. Un montón de horas, un paraje precioso. La vida tiene otro ritmo, la gente no anda corriendo, la gente te saluda por la calle y piensa que geográficamente ese lugar que a nosotros nos parece lejano es como la mitad del país. De ahí hacia el sur queda una cantidad impresionante de territorio. Misma cosa que hacia el norte. No sé, en algún momento tuve la oportunidad de viajar también al norte y uno se encuentra con situaciones tan distintas como que no sé, en algún momento estaba en Tocopilla, ¿no? Tocopilla, ciudad natal de Alexis Sánchez. Y en Tocopilla, mencionar, por ejemplo, las diferencias de nacionalidad entre chilenos, peruanos, bolivianos,
es una cuestión que tiene un sentido total y absolutamente distinto al que tiene en la región metropolitana. Entonces, claro, nosotros tenemos esta visión de que vivimos en un mundo de que todo el mundo tiene que estar corriendo, que lo único que importa es la ganancia, que si tenéis que pegarle un codazo al del lado, se lo tenéis que pegar, porque finalmente lo que importa es poder salir y tener un mejor sueldo, y cuando tenés un mejor sueldo, poder salir de vacaciones al extranjero, y cuando saliste de vacaciones al extranjero, cambiar el auto, comprar la segunda vivienda, la casa en la playa, y una vorágine de consumo que realmente nos consume. Pero eso ha ido cambiando y está mucho, o sea, por obligación, hoy estamos hablando más de nosotros que de las cosas que tenemos, y eso es algo innegable. Yo siento que finalmente el coronavirus nos vino a dar a todos un respiro. Incluso Un al planeta. respiro y un periodo de que ha servido mucho para la introspección. En términos súper súper coloquiales, súper caseros, si tú quieres, la cantidad de personas que en esta semana, en estas 2 semanas que han transcurrido, la cantidad de personas que finalmente ordenaron el closet, que finalmente arreglaron la llave que goteaba, que finalmente arreglaron las plantas. Lo que Es hicimos mueble. impresionante, es impresionante. Pero si tú, claro, es una cuestión que nos da risa porque finalmente les pasó a ustedes, a mí me pasó, a ti te pasó, probablemente encontramos herramientas, nos pusimos a maestrar, a inventar alguna cosa. Tiene que ver el pasar más tiempo con la familia, tiene que ver con un cambio de esas dinámicas. Y piensa tú que hay muchas personas que ahora, gracias a la cuarentena, están disfrutando más tiempo con sus hijos, que tienen que vivir esto de ingeniarse en qué entretenerlos, que se dan cuenta de la pega, la importancia de la pega de los profesores, De todas maneras. y así un largo etcétera. Y en ese sentido, yo creo que claro, es un concepto que se adapta muy bien a esto del Chile despertó. Yo siento que estamos despertando, siento que estamos despertando a empezar a notar cuáles son aquellas cosas que no teníamos cuando hablamos de nuestra calidad de vida, ¿no? De todas ¿Por maneras. qué? Oye, Porque César. finalmente, bajo el paradigma del consumo, entendíamos que nuestra calidad de vida era la PlayStation 4 y la 5 y la 6. Cuando saliera la PlayStation 10, teníamos que comprarnos la PlayStation 20 que iba a salir, el iPhone también, qué sé yo, nuestros objetivos estaban puestos hacia el consumo. Y hoy día, estando obligados a convivir, siento que estamos notando y que puede haber abrirse la ventana para ese cambio de paradigma. Y que además hay algo entretenido en el convivir. Oye, César, te quiero invitar a que hagamos la segunda pausa, pero antes de eso vamos a mencionar a todas las personas que se han ido conectando con nosotros. Queremos saludar, voy a tomar nota acá de todos, a Rudy García, un saludo, a Jesse Berríos, a Antonio Astorga, María Quintanilla, Daniel Herrera, compadre, a Sergio Tapia Sandoval, el encargado de la Oficina de Turismo y Fomento Productivo de la Municipalidad de Tiltil, a Carmen Contreras, una destacada profesora de nuestra comuna, Ley Seca también ahí, que hoy estamos casi en Ley Seca porque los chicos no pueden tocar tampoco producto de todo esto, a amigo Manuel Lemus de Punta Peuco, a Erika Binet de la Villa San José, aquí en Huertos Familiares, y a María José Muñoz, que también se conectó junto a nosotros. Muchas gracias. Y tenemos un mensaje también por acá de Jessica Berríos que dice, oye, cariños, un abrazo. Y tenemos otro mensaje por acá de Nancy Yanke que dice, hola, ¿cómo están? Muchos saludos desde Santa Matilde. Así que a toda la gente de Santa Matilde también, la buena onda, anótelo ahí, editor. Otro comentario más para nuestro sorteo, porque recuerden que tenemos sorteo de la canasta familiar por encargo de nuestros amigos de Manzano Market, de Alto El Manzano, y por supuesto nos sigue acompañando esta rica cerveza. No la he abierto, ¿eh? No la he abierto, por si acaso. Esta es La Petaca, edición especial, una Rye Saison. Así que a los amigos de La Petaca, ahí en Polpaico, aquí está, por supuesto, compartiendo con nosotros en el ¿Qué tal Tiltil? Hacemos la segunda pausa, ya regresamos. Esto es ¿Qué tal Tiltil? A través de las pantallas de TVO Tiltil y TVOTiltil.cl. Make it.
Cervecería La Petaca, elaborada en el Valle de Polpaico. Es una cerveza 100% artesanal, con cuerpo, sabor y alma tiltilana. Conócenos y contáctanos en Instagram, @cerveceríalapetaca, o al fono más 569-672-69000. Seguimos a través de las pantallas de Teo Tiltil en este ¿Qué tal Tiltil? Edición en vivo a través de este streaming, así que agradecemos a toda la gente que se conecta con todos nosotros y la señal estamos obviamente en internet, aquí en Huerto Familiar y Compañía, que casi no funcionan, entonces también hay que tener ojo con eso, así que si la resolución en su equipo no es la adecuada, no es la óptima, puede tener que ver o con nuestra señal de emisión o con la señal del propio receptor. Queremos saludar antes de seguir conversando con César en la pregunta final de nuestro programa, como ya es costumbre. Queremos saludar a Luis Espina, que nos deja un saludo, dice saludos muchachos, saludos para él también, y a Natalia Benítez, que dice hola, me alegro que estén informando de esta manera. Muchas gracias, esa es parte fundamental de la labor que tenemos como medio de comunicación comunal. Oye, recordarles a todos que tenemos un medio de pago, ahí aparece también al costado de nuestra imagen, a cualquiera de estos dos, aparece la información, porque si quieres ser parte de TVO Tiltil a través del auspicio en la señal en vivo, solo para ser mencionado en nuestra señal en vivo de streaming, basta con que te contactes con nosotros a través de la información que aparece en el banner y puedes ver tvotiltil.cl y puedes ser parte de la transmisión en vivo solo pagando 1.000 pesitos. La promoción vale solo 1.000 pesitos para salir en nuestra transmisión en vivo. Ya muchachos, para que lo sepan, está la información tvotiltil.cl con el teléfono y las redes sociales para que se contacten con nosotros. César, ¿estabas por ahí aún? Sigo acá. Bien, perfecto. Hoy, antes de seguir contigo, acaba de llegar un mensaje de una amiga muy linda de Punta Peuco, así que un saludo muy especial a toda la gente de Punta Peuco. Me ubican porque mi juventud la pasé allá, pocos años han pasado de eso, ya. Isabel Lemus nos manda un saludo en Facebook, dice, muy sabias palabras César, de César, muy bien, ¿eh? Saludos para Isabel Lemus, que muchas nos gracias, Isabel. De Punta Peuco. Ya muchachos, y anotadita porque va a participar también de nuestro sorteo, ahí el editor nos va a estar informando cuándo vayamos a realizar nuestro sorteo. César, parte fundamental de nuestro programa desde octubre, porque Teo Tiltil nace y sale al aire el día del estallido social, ahí fue cuando nos lanzamos con todo, con la programación y como un bautizo de fuego. Un bautizo de fuego en las calles de Huertos Familiares. Tú, desde tu prisma y desde el contexto que tú le quieras dar, tal cual como le digo a todos los invitados del espacio, a tu juicio, César Villagra, sociólogo, vecino, maestro chasquilla y un montón de cosas más, dirigente social y político, más político que social incluso, ¿qué tal Tiltil? ¿Qué tal Tiltil? Mira, yo llevo pocos años viviendo en la comuna, y siempre que me preguntan mis amigos, conocen, oye, ¿dónde está viviendo? No, al Tiltil. Y más allá de la típica frase que, ¿dónde lo mataron? Sí, que es chistosa las primeras 500 veces, después empieza a sonar un tanto repetitiva, ¿no? Tiltil es una comuna que tiene 650 kilómetros cuadrados. Es una comuna que tiene una gran extensión, tiene baja población, tiene varios proyectos que tienen un impacto negativo en la comunidad, impactos contaminantes. Tenemos varias localidades con acceso limitado o nulo incluso al agua potable. Y todo eso configura un escenario bastante negativo, ¿no? Cuando uno lo mira, sabemos los problemas que tenemos de conectividad, sabemos la falta de oferta que tenemos en servicios básicos, no sé, estoy pensando en cajeros automáticos, farmacias, sí. No hay en todas las localidades, ¿no? Pero sin embargo, creo que Tiltil es una comuna que tiene un gran potencial de desarrollo.
básicamente creo que hoy día, en pleno siglo XXI y estando a 40 kilómetros de la capital del país, no encuentro una razón lógica que pueda explicar por qué tenemos ese tipo de carencia. Porque estamos como estamos. ¿Por qué estamos como estamos? Y creo que comparativamente también tiene muchas ventajas aún. Yo, no sé, salgo a caminar, voy a comprar y es una cuestión que no se nota cuando uno está acá, pero la gente te saluda en la calle. Y uno dice, ah, pero ¿cómo? Sí, bueno, vayan a vivir a Santiago y van a notar cómo el vecino que vive al lado tuyo pueden pasar muchos años y no sabe ni tu nombre. No, yo creo que esa situación un poco va a cambiar a propósito de todo lo que hemos comentado. Siento que todo lo que está pasando tiene que ser un remezón para el país, para la comuna, para nosotros mismos también, ¿no? Siento que es una gran oportunidad de cambiar nuestros valores, entendiendo de cuestiones tan, tan cotidianas como lo que comentábamos, ¿no? ¿Qué vamos a entender por calidad de vida? ¿Prefiero pasar más tiempo con mis hijos haciendo las tareas o voy a matarme trabajando haciendo horas extra para cambiar el auto? ¿Te fijas? Creo que esas son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos llegar al final de nuestros días? Y eso yo siento que a futuro el TIL debiese progresar. No encuentro razón para que eso no suceda. Estamos cerca de centros productivos, en la misma comuna hay un déficit, no hay centros productivos en Tiltil, no hay lugares en los que se trabaje, ¿no? Falta de desarrollo interno. Hay poca pega en Tiltil, ¿no? Y eso significa que muchos de nosotros tenemos que viajar 1 hora, 2 horas, hasta 3 horas hasta Transformamos Santiago. como una Y, no sé, una amiga en común nuestro, la Francisca, sale a trabajar de huertos y trabaja al final de Santa Rosa, en el paradero 5800 de Santa Rosa, y eso significa trayectos de más de 2 horas de ida, más de 2 horas de vuelta. Y eso finalmente tampoco es tan bueno. Yo siento que en la medida que la comuna se vaya desarrollando, que existan iniciativas públicas o privadas que generen trabajo, que digamos traigan aparejados servicios como los que hoy día no tenemos, cajeros automáticos, farmacias, sucursales de banco, qué sé yo, mejorar la calidad del transporte público que tenemos, y que finalmente las localidades que estamos más cerca de la carretera, de alguna u otra forma tenemos alternativa, pero los que no están cerca de la carretera, se les hace mucho más difícil la conectividad. Tenemos sectores de nuestra comuna que su propia identificación comunal no es con Tiltil, sino que con otras comunas. Porque esas otras comunas. El caso de ¿Perdón? Montenegro, la cumbre, el caso de Montenegro, la cumbre que se siente más representado, van a hacer a los servicios a Yayay, y el caso de Huachún, que va a buscar servicios a Colina. Que servicio a Colina, porque les es más fácil, porque les queda más cerca. Piensa que una parte importante de los estudiantes de la comuna de Tiltil, concretamente el caso de la zona que tenemos acá, digamos, huertos familiares, huertos de Santa Matilde, van a estudiar afuera, y algunos van a estudiar a Santiago o van a estudiar a los Andes. Sí. Creo que ahí también hay un desafío, hay algo en lo que como comunidad completa estamos al debe. Siento que debe haber una comuna, una oferta educacional que les permita a los chiquillos que quieren salir adelante, seguir estudiando en su comuna Quedarse. con reales oportunidades, De ¿no? todas Y la maneras. mayoría de los que salen y se sacrifican viajando más, es porque no ven que la oferta que hay en la comuna pueda satisfacer las expectativas que tienen a futuro, ¿no? De Por todas lo tanto, maneras. ahí es un punto donde estamos al debe. Pero sin lugar a dudas, me atrevo a decir que el camino va de a poco y ojalá que pronto se puedan ir desarrollando, la comuna se pueda ir desarrollando para que se generen esos polos productivos y educacionales de los que estábamos conversando.
pasando. César, quiero ir de nuevo a nuestra red social, a Facebook, porque nos están llegando más mensajes. Nancy Yankee vuelve a escribir, dice, muy buena iniciativa la de los envases plásticos en algunos puntos. Muy agradecida por lo que estábamos conversando hace un rato atrás acerca de esta iniciativa de un grupo de personas acá en Huertos Familiares. Oye, a propósito, ¿Sí? yo creo que es una muy buena iniciativa. Todas las personas, los vecinos, cuando vayamos a dejar nuestros envases PET a esos recipientes, por favor, es una cuestión más o menos obvia, echarlos adentro, sin tapa y vacío. Está Por limpio. favor. Ojalá No limpio. sé si lavarlos, pero para que se puedan reciclar, es una cuestión que nos afecta a todos y que. En donde si cada uno pone un granito de Sí. arena, el resultado va a ser beneficioso para todos. De todas maneras, oye, también Nancy Yankee te deja saludos, ¿eh? Dice un saludo para César, una gran persona. Ah, muchas Además, gracias, Nancy. tenemos comentario acá de Ezequiel Bustamante que dice saludos a esa máquina que está con ustedes. El Ah, máquina. Ezequiel. Sí, y también Marlene González dice, hola, el El WhatsApp, COVID-19. Ezequiel. Sí, el COVID-19 nos dijo Marlene González, también afectó en mi trabajo. Por aquí estamos haciendo el aguante con la cuarentena, vamos a cuidarnos, saludos, se extrañan. Así que un saludo también para Marlene, quien prontamente espero que pueda también volver a estar con nosotros también trabajando en casa. Oye, queremos empezar ya a ver el tema de la canasta familiar. Voy a ir al interno. ¿Me indican si es que estamos listos para hacer el sorteo por interno? Perfecto, vamos a. Tenemos a Marlene González, tenemos a Ezequiel Bustamante, tenemos a Isabel Lemus, tenemos también a Ana Sando, a Cecilia Sandoval, perdón, a Andrea Paz Astorga, y tenemos también por acá a Nancy Yanke, tenemos a Jessica Berríos, tenemos a Natalia Benítez, tenemos a. Perdón, estoy buscando más, a Luis Espina. Y perfecto, acaba de llegar el último mensaje. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. Jessica Berríos dice: felicidades, Héctor, por la iniciativa que tuvieron para desinfectar lugares públicos el otro día. Se necesitan más. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero fue una iniciativa colectiva. César también participó. Participó Mauricio Muñoz. Acá en Huertos Familiares y a toda la gente que ayudó, por supuesto, con los insumos y todo, muy bien, porque finalmente además sirvió a marcar pauta para que en las autoridades locales y también en nuestras localidades se diera la posibilidad de hacer el mismo operativo de desinfección. ¿Estamos listos con el sorteo, estimado? Perfecto. Perfecto, en 10 segundos estamos. César, antes del cierre, ¿algún mensaje que quiera transmitir o enviar a nuestros vecinos y vecinas a través de este ¿Qué tal, Tiltil? Sí, pues por supuesto, no me perdería esa oportunidad. Mira, son tiempos complejos y en estos tiempos complejos lo primero es cuidarnos. Cuidémonos nosotros, cuidemos a nuestra familia, cuidemos a nuestros adultos mayores, cuidemos nuestro entorno, cuidémonos como comunidad y cuidémonos no solo en el sentido de no nos contagiemos, ¿no? Que es lo primero y lo más urgente, cuidémonos. Estemos pendientes de nosotros, los familiares, bueno, seguramente todos lo hemos estado haciendo, pero hablemos con los familiares a quienes no podemos ver. Cuidemos la convivencia en nuestra casa, seguramente, y es un fenómeno que ha ocurrido en nuestros países que llevan más tiempo con cuarentena. Empiezan a aparecer con el correr de los días, porque finalmente esto va a ser como un reality, un pequeño reality que cada uno va a vivir en sus casas, Empezó a ¿no? amenazar por convivencia. Claro. Claro, piensa que es una cuestión súper normal, piensa que estamos acostumbrados a una dinámica donde en un hogar promedio los adultos que están en edad productiva salen a trabajar, los niños van al colegio, la casa queda sola o queda con algunos familiares y en la tarde todos vuelven, los niños vuelven antes, hacen sus tareas, ven tele, qué sé yo, después llegan los adultos, ven las noticias y acostarse, es una dinámica donde no hay mucha convivencia. Y de pronto pasamos a un momento en que estamos todo el día juntos. Todo el día juntos. Y eso finalmente,
Claro, es una situación en la que se pueden producir, no sé, uno se aburre de repente estar con la misma gente todo el tiempo, se pueden producir algún tipo de conflictos, diferencias. Eso es una cuestión más o menos normal. Lo importante es que en esos momentos particularmente podamos cuidarnos. De todas El maneras. editor creo que dice que ya se acaba el tiempo. Cuidémonos y pensemos en el futuro cuando pase la emergencia sanitaria. Va a ser necesario que cada uno de nosotros dé lo mejor de sí para que todos podamos salir adelante. Porque Por eso es supuesto, lo más probable, porque es que va a ser más compleja en lo social, en lo económico y en lo político. de todas maneras, pero esta salimos juntos, salimos todos juntos como comunidad. Estamos listos, señor editor, para el sorteo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espérame un poquito, César, no te vayas porque vamos a hacer el sorteo que queremos que Muy sea bien. nuestro horario. Vamos con el sorteo entonces. Vamos a ver quién. Vamos a hacer el sorteo porque vamos a contar 3, 2, 1. Vamos con el sorteo. Tenemos el primer ganador de canasta familiar, Cecilia Ana Sandoval. Cecilia Ana Sandoval se lleva por encargo de nuestros amigos de Manzano Market, de Alto del Manzano, una canasta familiar. Los contactaremos por interno contigo para hacerte entrega de tu premio. Y vamos por el segundo ganador. Y la segunda ganadora es Nancy Yanke. Nancy Yanke, ahí está nuestro segundo premio de la canasta familiar del día de hoy. Nos contactaremos también contigo, Nancy, para hacerte entrega de la canasta familiar por encargo de nuestros amigos de Manzano Market. Volvamos con César para el cierre de nuestro programa. César, quiero agradecerte el tiempo, la disposición de conversar con nosotros en este primer ¿Qué tal, Tiltil? A través del streaming. Bueno, como te decía recién, muchas gracias por la invitación. Un honor haber sido parte de la primera transmisión por streaming del Teo Tiltil. Y nada, es lo que decía recién. Cuidémonos ahora, apoyémonos, seamos solidarios, que podemos hacer esto mucho más y podemos hacer que nuestra comuna sea una comuna mucho más agradable para poder vivir. Perfecto, muchas gracias César también y agradecer también a Eduardo en los controles en la sala técnica en su casa que está ahí haciendo el switch y llevando hasta sus hogares la calidad y el servicio que hemos logrado instalar como plataforma de TVO Tiltil. Por mi parte también me despido, mi nombre es Héctor Ahumada, nos encontraremos el próximo domingo en un nuevo capítulo de ¿Qué tal Tiltil? A través de las pantallas de TVO Tiltil y TVOTiltil.cl junto a los amigos de Manzano Market y también por supuesto La Petaca con esta Rise Season que voy a comenzar a disfrutar al terminar este espacio. Ya, muchachos, muchas gracias. Nos encontramos. Un abrazo. Será hasta la próxima. Y para cerrar, nos vamos con música, porque esto es Figuretti, artista local que estuvo en el Decibel hace un tiempo atrás, junto a Freddy Aragón. Nos vamos junto a Figuretti en este ¿Qué tal Tiltil? A través de Teo Tiltil y TeoTiltil.cl. Gracias, totales. Forjare mi destino con un viejo temple que será mi abrigo. Mi raíz no me alejaré, sin ella no seré. A veces tarda en llegar, pero el cruel amor con sentimiento. Entenderé que la vida no es como la imaginé y en un frío invierno se apagó mi vida.
caída sobre acero, me dicen empezar a levantarse o volver a caer. A veces ven llegar, pero el cruel amor cubre sentimiento. Quien a hierro mata, a hierro muere. Tendré algunas emociones. Quien a hierro mata, a hierro muere. Dame de tu dulce veneno. Quien a hierro mata, a hierro muere. Tendré algunas emociones. Quien a hierro mata, a hierro muere. Dame de tu dulce veneno. Forjaré mi destino con un viejo temple que será mi abrigo. De mi raíz no me alejaré, pues sin ella no seré. A veces tarda en llegar, pero el cruel amor cobra sentimiento. Quien a hierro mata, a hierro muere. Tendré algunas emociones. Quien a hierro mata, a hierro muere. Dame de tu dulce veneno. Quien a hierro mata, a hierro muere. Tendré algunas emociones. Quien a hierro mata, a hierro muere. Dame de tu dulce veneno. Se venía.